So here we are. Let's wait around 5 minutes, please, in order your classmates can be here with us. So just wait 5 minutes. Ulysses, good afternoon. God bless you, Ulysses. How are you? Good afternoon, everyone. Good afternoon, teacher. Yes, good God afternoon. bless you very much. Yeah, amen, amen. So let's wait a couple of minutes. Let's wait 5 minutes in order to see your classmates can come here. Okay, hold on. Good afternoon, Juan. Good afternoon. In a couple of minutes, we begin our English class. In a couple of minutes, en un par de minutos, iniciamos. Buenas tardes, Carolina, buenas tardes. Wow, es algo realmente lamentable, de verdad que sí. De verdad que sí, lamentable, incómodo, porque ya realmente Están como hablando, yo no escucho. sabemos, Está mudo. iniciamos hace, bueno, finalizamos hace un mes y algo las clases. Él sí que dijo que llega en 5 minutos. Estuve No se verificando, desesperen. estuve verificando Okay. lo que son los Ah, cursos que ya, están en okay. Ah, plataforma, ponete de gracia. Estamos tengo activos el entonces. registro de los participantes. Y yo hablé con Neris y Neris me dijo que Vamos, esa vamos, joven, vayan con el repasando. soporte técnico Lean un de diálogo ahí de una vez. Infotep Virtual, iba a crear o había creado lo que es el tercer código y Sí, realmente sí. no A sé Víctor, qué ha ¿dónde está pasado, Víctor? Que cómo venga, está. porque ahí te digo Yo un sé que diálogo ahí de Neris una con vez. Neris ni Jenis. Es difícil la Víctor, un situación. Esperemos tiro. Dios a ver si esto se puede arreglar, Carolina, en esta semana, porque es que no, porque realmente ¿Y no dónde veo está una Víctor? ¿Dónde solución. está? No se ha sentido en el grupo ni nada. Okay, guys, here we are. Here we are. So remember, we take some minutes. Recuerden que nosotros, como normalmente hacemos, esperamos 4 o 5 minutos para que se conecten, porque son 19 personas que están en el listado y lo que hemos conectado solamente en estos momentos son 6 personas, 5 personas. Por eso que yo siempre doy un espacio, un intervalo de tiempo. Así que no se me desesperen. Vamos a iniciar entonces, de todos modos. Vamos a iniciar porque son las 6 y 10 también. Pero recuerden que siempre será ese tiempo para verificar las personas que van a entrar. Vamos a iniciar
This week we're on the road, we're on the road. Estamos en el camino, vamos a, como es de costumbre, compartir pantalla con cada uno de ustedes. Vamos a compartir pantalla para visualizar lo que es la clase, visualizar lo que es la clase de hoy, la videoconferencia de hoy. Unit number 6, iniciamos hoy la unidad número 6. Número 6, señores, estamos avanzando. 3 more weeks, 3 semanas más, 3 more units, 3 unidades más. In order to finish this course, para terminar esta clase, but the main reason in order to finish this course is that you can learn. No es solamente terminar, porque la razón principal de este curso es que ustedes puedan aprender, tener los conocimientos básicos necesarios conforme a lo que presenta lo que es este nivel. Immediately, vamos inmediatamente. I'm going to show you what we're going to have here. Vamos, le voy a mostrar lo que tenemos aquí en estos momentos about unit number 6. On Thursday, if God's will, el jueves, si Dios lo permite, will we have some oral evaluations. Vamos a tener una evaluación oral de temas específicos, sencillos, de ustedes manejar. So I want you to be on time on Thursday at 6 o'clock. Quiero que estén puntuales el jueves a las 6 en punto. In order to take advantage of the time, para tomar ventaja del tiempo. Y de esa evaluación oral, the second one of this course, la segunda, para ver cómo ustedes van respondiendo a los conocimientos. Es algo sencillo también, como usualmente lo estamos haciendo. Ya la otra semana, pues habrá un examen online para evaluar los conocimientos previos, lo que ustedes han ido realmente captando. Y de igual forma, lo que es un dictado. O sea, el jueves vamos a tener esa pequeña evaluación oral y vamos a tener un dictado. Ya el jueves les diré cuál es la temática del dictado. Yo le voy a enviar un audio al grupo de WhatsApp para adelantarle el proceso. Ustedes van a escuchar 20 palabras del vocabulario que nosotros hemos visto hasta el momento. Lo van a copiar en una hoja, le van a tener una captura y les voy a decir, esa evaluación va a... está enfocado a 100 puntos y les voy a decir cómo es que me la van a enviar. Pero eso va a ser para el jueves. El jueves we're going to have conversations, some conversations. Vamos a tener algunas conversaciones para el jueves. And of course, a dictation. Y de igual forma, manera, lo que es un dictado. So, week number 6 from August 29th to September 4th. Que tenemos la semana número 6 del 29 de agosto al 4 de septiembre. Food, appearance and health. Food, appearance and health. Es la comida. La comida, la apariencia física y la salud. How's your diet going? O sea, ¿cómo va en tu dieta? How's your diet going? So, in this case, as usual, pay attention. Presten atención, por favor, como de costumbre. We've got here... the study guide number 6. Aquí como de costumbre tenemos la guía de estudio de la unidad número 6, que es la que estamos desarrollando y deseamos desarrollar en esta semana. We have here the reminders. Tenemos aquí los recordatorios de la videoconferencia, que es importante siempre subirla. Es parte del formato de cada unidad. Video conference spot. It's the place when I upload. When I upload, especially the video conference link. Aquí tenemos esta parte, como ustedes ya saben, de la videoconferencia, donde yo descargo los enlaces de cada una de las videoconferencias. Al igual, me he tornado más un ente facilitador y de igual manera se lo envío por el grupo de WhatsApp. Schedule of activities, guys. Schedule of activities, cronograma de actividades. English Forward. We've got here, guys, English Forward. As usual, you are experts in this material. Ustedes ya son expertos en esta materia. Ustedes ven, al inicio todo parecía algo difícil de entender, algo difícil de poder trabajarlo, pero ya ustedes inician o están iniciando los trabajos de manera regular, eficientemente.
So in this case, we have your hello guys. I hope you're okay. I want you to talk about your favorite food. Let's go right to me. Hola chicos. Acabo de leer en inglés. Aquí está la traducción en español. Hola chicos, espero que estén bien. Yo quiero que ustedes hablen acerca de su comida favorita. Vamos, escríbanme. 20 points in this case. In this case, where there is a will, there is a way. We have here this photo. Este es el foro. Ulises, very good. Congratulations. Ulises has finished this photo. Ulises ya terminó este foro. Y es con relación de su comida favorita. You're going to write there about your favorite food. Ustedes van a escribir acerca de su comida favorita. Especially this question is related. This question is related about this topic. Este foro está relacionado a lo que es el tópico que vamos a trabajar en esta semana. Food, lo que es la comida. Food, appearance and health. La comida, la apariencia y la salud. So this is what we've got here. This foreign. Okay, let's continue. Let's continue, guys. Let's continue. So in this case, after the forum, as usual, the vocabulary, guys. Como de costumbre, el vocabulario. Vocabulary, guys. We have a lot of vocabulary for you to work. Tenemos aquí mucho vocabulario para ustedes trabajar. Recuerden que ustedes lo pueden hacer desde la vista frontal, seleccionar el vocabulario. Si le aparece solamente el audio y la pantalla negra, pues ustedes van a la actividad anterior. En este caso, recuerden, forum express yourself, and you go at the end, y van al final. Miren, actividad anterior y actividad siguiente. Si se conectan o están haciendo sus ejercicios a través de un celular, pues actividad anterior va a estar arriba y actividad siguiente va a estar debajo, una debajo de la otra. Entonces, trabajamos con actividad siguiente. Y ahí inmediatamente va a aparecer la captura con el audio completo. Discuss ingredients for a recipe. Foods. Comidas. Count nouns. Nombres contables. Aquí tenemos los nombres contables. Para que tú tengas una perspectiva de lo que son los nombres contables, inclusive en los videos, ahí también yo estoy dando información al mismo, pero para que ya vayan adelantando el conocimiento. Los nombres contables son aquellos nombres en inglés que podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5. For example, an egg, que significa un huevo. Mire, esto es para aprenderlo, ¿eh? Aquí tenemos el audio y aquí tenemos el vocabulario with the new words, con las palabras nuevas. An egg, un huevo. ¿Qué pasa? Que estos elementos pueden ser contables. Por ejemplo, yo puedo decir one egg, un huevo. Two eggs, dos huevos. 3x, 3 huevos, 4x, 4 huevos, y así sucesivamente. Por eso que lo llaman foods, comidas, count nouns, nombres contables. En la unidad hay un examen que ustedes van a llenar con relación a los nombres contables y no contables. Pero para que tengan esa perspectiva, que van a conocer en los videos, en la parte gramatical, les estoy dando este adelanto. Aquí tenemos places, more vocabulary, guys. I'm going to give you a pause. Más adelante le voy a dar una pausa para cualquier pregunta. Places to teacher, give food. Ah, yes. Teacher. Yes. Excúseme que lo estoy interrumpiendo. No hay problema. Y a mi compañero también. Solamente entré a la clase para informarle que estoy haciendo una instalación y me va a coger la noche. Okay. Entonces, solamente entré para que me viera y poder asistir. Perfecto. Y estoy lejos de la casa. Okay. Y tengo que terminar la instalación hoy. Y es una instalación de cámara de seguridad. Tengo que hacerlo rápido. Perfecto, perfecto, Orcaris. Entonces, de todas maneras, usted sabe yo veré que la videollamada, la videoconferencia. Correcto, correcto. Ok. Y disculpen que lo interrumpí a todos. No hay problema. Con Dios, Orcaris. Está bien. Hasta luego. Sí, vaya con Dios. So discuss ingredients for a recipe. The next part is places to keep food in the kitchen. Places to keep food in the kitchen es los lugares para ustedes mantener la comida en la cocina. Mira, aquí tenemos in the fridge, in the fridge or in the refrigerator, que significa en la nevera. On the shelf, que es en la vitrina.
Undercountered, lo que es en la meseta, como decimos nosotros, en la meseta, en la parte de la cocina, undercountered, en el mostrador. Undercountered, show places. Remember, every vocabulary has its own audio. Recuerden que cada parte del vocabulario tiene su audio para que ustedes practiquen escuchando cada una de esas palabras. Containers and quantities. Containers and quantities. Mire, aquí tenemos los contenedores y cantidades, que les voy a explicar en breve para qué se utilizan estos contenedores. A box of pasta, a loaf of bread, a bottle of juice, a can of soda, a bag of onions. Esto es más vocabulario para que ustedes aprendan, pero lo voy a explicar más adelante qué consiste containers, los contenedores. Vocabulary, guys. More vocabulary. Drinks and foods. Miren aquí. Presten atención, Alfred, Carlos. Carlos, pay attention, pay attention. We have here drinks and foods, non-count nouns. Tenemos aquí comidas, comidas y bebidas. Comidas y bebidas, elementos no contables. Como les dije ahorita, les mostré en el primer vocabulario lo que es los nombres contables. Los nombres contables, que son aquellos nombres que se pueden contar. Pueden ser alimentos, pueden ser comidas, pueden ser personas, cualquier cosa. Ahora, estamos viendo en estos momentos los elementos no contables. Los elementos contables, que son aquellos elementos que no se pueden contar. Por ejemplo, drinks and foods. We have here water, coffee, tea, juice, milk, soda. O sea, estos son elementos contables que están relacionados a lo que es la comida y la bebida. En este caso, teacher, ¿cómo así que no son contables? Claro, porque si yo voy a contar el agua no se cuenta en el idioma inglés, y al igual que en español, pero estamos en estos momentos en el idioma inglés, no se cuentan un agua, dos aguas, es tres aguas, es cuatro aguas. Eso usted no cuenta de esa manera. Sí, usted puede contar una botella de agua, dos botellas de agua, o un vaso de agua, dos vasos de agua. Eso sí, lo podemos hacer. So, that's the difference between count nouns and non-count nouns. Esa es la diferencia entre los nombres contables, elementos contables que se pueden contar, y los nombres no contables. So, we have here foods. We have here two aspects. We have here two divisions. Tenemos dos divisiones. Drinks, bebidas. Foods, comidas. Bread. Teacher, bread, el pan. Y el pan no se puede contar en inglés. El pan como tal en inglés no se cuenta. Yo le voy a decir cómo es que se cuenta el pan en el idioma inglés, y así sucesivamente. Pasta, rice, cheese. Ustedes ven, todas estas palabras tienen su foto para que ustedes puedan verificar y observar el significado de cada una de estas palabras. Miren aquí, fish. Usted mira aquí fish y sabe que es pescado. Oil, aceite. Si hay alguna palabra de esas que independientemente usted observando la foto no entienda, pues you have two options or three options. You can search the word in a conventional dictionary. Puede buscar lo que es la palabra en un diccionario convencional o Google Translator o Google Traductor para buscar el significado. Vocabulary booster number one. Guys, we are working with the vocabulary. Estamos trabajando con el vocabulario. Miren, more vegetables. Wow, a great amount of vegetables. Miren todos estos vegetales. Los nombres. We have here the pronunciation. Tenemos aquí la pronunciación, señores. Miren lo importante. Eso es si usted en un momento determinado, you're going to settle down a conversation with anyone, especially talking about food. Si ustedes en un momento determinado quieren hablar con una persona sobre alguna comida, sobre vegetales, es importante que ustedes aprendan y conozcan cómo se dice tal o cual vegetal o fruta en inglés. Mírenlo aquí. More vegetables. We have here one carrots, que zanahorias, Brussels sprouts, que eso es lo que le llaman coles de Bruselas. Miren aquí. Leeks, puerros. Cabbage, repollo, broccoli, cauliflower, lettuce, lechuga, corn, maíz, peas, guandules o garbanzos, asparagus. Ok, perfecto. Pero si en estos momentos yo le estoy dando la pronunciación de algunos de esos elementos vegetales, teacher, pero a mí se me olvidó la pronunciación. No, mírenlo aquí donde está.
es para que ustedes se sienten, saquen tiempo y escuchen la pronunciación de cada una de esas palabras. More vegetables. You see? That's very good. Mire cómo se dice berenjena. Mire, pepino, cucumbers, pepinos. An eggplant, que es berenjena. Beans, habichuelas. Celery, apio. Garlic, ajo. Ustedes ven, todas esas cosas es importante por si tienen que ir a un restaurante, si tienen que leer algo que tenga que ver con comida, pues tener el conocimiento de la misma. Vocabulary booster number 2. Estamos trabajando, we're working with the vocabulary, guys. Wake up, se me despierta, vamos arriba. Tenemos aquí more fruits, más frutas. Wow, miren aquí, señores. A grapefruit, que es la número 1, una toronja, lime, que es una lima, que esa es una fruta que es más agria que el limón. Miren aquí al pineapple, una piña, grapes, uvas, a pear, la pera, an apricot, albaricoque, peach, melocotón. Miren, todo esto aquí es para aprenderlo. So that's really important as part of this unit. Por eso que la parte del vocabulario de palabras nuevas en cada una de las unidades es importante. Eso tiene, señores, lo que es un valor agregado. Ustedes de igual forma van a estudiar inglés de manera presencial. Le van a presentar un libro o un folleto donde usted va a tener la parte gramatical, el vocabulario, las conversaciones, lo mismo que ustedes ven aquí en esta plataforma. Que eso no está ahí. Ah, no, por eso el teacher que está poniendo vocabulario ahí, ¿para qué lo pone? No, lo que pasa es que eso tiene un valor pedagógico en el cual comparto con ustedes, con sus audios. Aquí tienen sus audios. En los folletos o en los libros, si le dan algún audio, es un CD para que usted lo escuche. Aquí usted lo tiene todo solamente a un clic. Just to put interest and to take advantage of the time. Solamente poner interés y tomar ventaja de este proceso. You see? Mini conversation, guys. Tenemos aquí lo que es la mini conversation. Look. Mire, read and listen. Invite someone to join you at the table. Invite someone to join you at the table. Es invitar a alguien que se siente contigo a la mesa. ¿Qué es importante? Recuerde, miren, estas conversaciones, miren, son cortas, son mini conversations. Eso les ayuda a ustedes a escuchar, a desarrollar el oído, a desarrollar la dicción. La dicción es la buena pronunciación de las palabras. Eso está ahí también con un valor pedagógico. Cuando hablo un valor pedagógico, es un valor para que los participantes obtengan un aprendizaje del idioma. Miren lo que dicen aquí. Conversation model. Read and listen. Lea y escuche. Usted le da un clic a ese audio. Usted va a hacer lo que le está pidiendo aquí. Read and listen. Lea. Usted va leyendo con los ojos. Claro está, y escuche. Usted va escuchando. Usted escucha el audio y va al ritmo en el cual ve el audio para ustedes ir observando la pronunciación de cada una de esas palabras. Y después que ustedes lo escuchen una, dos o tres veces, pues ustedes la leen en voz alta. Hi, Allison. Nice to see you. You too, Rita. Do you come here often? Yes, I do. Would you like to join me? Sure. What are you drinking? Lemonade. Sounds good. So, in this case, if you don't understand the majority of these words, the only thing you need to do, guys, is to look for all the words in your Google Translator. Si hay palabras aquí que ustedes no entiendan, lo único que tienen que hacer es buscar en su traductor que les va a ayudar. Y cuando obtengan más bien lo que es el significado, pues la anotan en sus mascotas. Yo les dije a ustedes al principio del curso que es importante valerse de una mascota, y anotar todas esas palabras, todos esos conocimientos, para que ustedes lo puedan aplicar en el día a día. Conversation model, guys. So in a couple of minutes, questions and answers, en un par de minutos, preguntas y respuestas se las hay. Viene aquí, more. Discuss ingredients for a recipe. Discutir los ingredientes para una receta. Lo mismo, leer y escuchar. So that's what we've got here. So these are the parts of the vocabulary and mini conversations and conversations. Esta es la parte de la conversación del vocabulario. So we've got here the forum, express yourself about your favorite food. Aquí tenemos el foro que ustedes van a escribir cuál es su comida favorita. Miren aquí, el vocabulary booster, English conversations. This is the grammar point. Este es el punto gramatical.
¿Qué van a hacer aquí? Aquí yo les estaré explicando cuál es la diferencia. Count nouns, los nombres contables, a non-count nouns y los nombres no contables. Como les dije hace un momento, los nombres contables son aquellos que se pueden contar. Vimos el listado, el primer listado de palabras del vocabulario que son nombres contables que se pueden contar. Después vimos drinks and foods, comidas y bebidas, que son los elementos no contables, o sea que no se pueden contar. Music zone, music zone. Aquí tenemos la zona musical, señores. Fruit salad, ensalada de frutas. Esto es una canción que está relacionada a la unidad y de igual forma está relacionada a lo que es los alimentos. Miren, espero que ustedes escuchen esto para que el oído se vaya desarrollando, para que ustedes obtengan buena pronunciación. Todo esto es importante, todo esto es importante, todo esto. Aquí, about fruit salad. So I'm going to make a stop here, 1-2 minute stop. Voy a hacer una parada aquí de 1 o 2 minutos por si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a ver, Alfred, Carlos, Jairo Núñez, Yuri Dani, Juan García, Juana, LG, Ulises, Victor y Montilla. Recordándoles a ustedes, on Thursday, the next Thursday, el próximo jueves, we will have some conversations and activity. El jueves, si Dios lo permite, tendremos una actividad de conversación. And a dictation, un dictado que todos ustedes deben hacer, que está valorado en 100 puntos. So at the same time, so I'm going to evaluate your listening, your speaking skills. De igual manera, voy a evaluar el jueves cómo va ustedes en la producción oral, en lo que es la conversación. Any question? Juana, I'm here for you. Estoy aquí para ustedes, Juana. Ulises, Victor. No questions? No preguntas, no hay preguntas. Pues entonces seguimos. Health and appearance, que es la salud y la apariencia. Ese es otro subtema que está en este tema. Mire el vocabulario. Wow. Full of words, lleno de palabras. Miren aquí, the face. Read and listen. Mire, la cara, el rostro. Lea y escuche. Usted, este audio tiene 2 rondas. Usted va a leer, como dice aquí, el encabezado y escuchar. Después dice, then listen again and repeat. Entonces, escuche de nuevo y repita. En la segunda ronda, cuando digan I, usted repite I. Number 2, I, bro. Usted va repitiendo porque tiene que seguir lo que se le está pidiendo. The first round. La primera ronda. Read and listen. Lea y escuche. The second round, en la segunda ronda, de listen again and repeat. Entonces, escuche de nuevo y repita. The face. More vocabulary, guys. More vocabulary, appearance and health. Describe appearance. Adjectives to describe hair. Adjetivos para describir el cabello. Miren aquí, mire todo esto. Mire black, brown, hair. Todo esto, que mire todo esto para que ustedes puedan seguir estudiando. We've got a lot, we've got a quite numbered words here. Tenemos un paquetón de palabras aquí, señores. Mira aquí, remedies, remedios, take something, tomar algo, lie down, recostarse, have some tea, que es tomar té, see a doctor, see a dentist, ver un doctor, ver un dentista. Usted ve todo esto. Es parte del vocabulario. Miren aquí, parts of the body, guys. Partes del cuerpo. Para que se lo aprendan también. Head, cabeza. Chest, pecho. Stomach, estómago. Hip, cadera. Knee, rodilla. Ankle, rodilla. Neck, cuello. Usted ve, para que aprendan todo lo relacionado a lo que son las partes del cuerpo. Ailments. Miren aquí, dolencias. Esto es muy importante también. Para que ustedes puedan expresar en inglés cuando tienen una dolencia, un dolor. Miren aquí comienza, I don't feel well, no me siento bien. I have a headache, yo tengo un dolor de cabeza. I have a stomachache, yo tengo un dolor de barriga. Miren qué importante es esto, Juana, mire esto. Leandro, mire esto, Ulises, Victor, Jordani. I don't feel well, no me siento bien. I have an earache, no me siento bien, tengo un dolor de oído. I don't feel well. I have a toothache. No me siento bien. Tengo un dolor de muela. I don't feel well. I have a backache.
no me siento bien, tengo dolor de espalda, y así sucesivamente. Mire lo importante que es to learn these words. Debe todo esto. Es importante, señores. Por eso que es manos a la obra. Ya estamos prácticamente más de la mitad del curso, pero tenemos que dar esa milla extra en lo que resta para que los aprendizajes sean los más fructíferos posible. Describe people with be, have, describe. Eso es describir a las personas usando el verbo to be, el verbo have. Eso es un video excelente, muy bueno. Let's go. Vamos a completar la unidad. Mírenlo aquí. Let's go. ¿Qué tenemos aquí? Miren. Tenemos esta tarea. To make a description about yourself. He said, hi everyone, it's a pleasure to be with you one more time. In this assignment, I want you to make a description about yourself. Please use the vocabulary about appearance. You can write at least 3 sentences. Aquí está en inglés y miren en español. Hola a todos, es un placer estar con ustedes una vez más. En esta asignación yo quiero que ustedes hagan una descripción de ustedes mismos por usar el vocabulario. De la apariencia. Ustedes pueden escribir al menos 3 oraciones. Miren aquí. Examples. Esto es lo que usted va a hacer. Miren. I have black hair. Yo tengo el cabello negro. I am tall. Yo soy alto. I wear glasses. I am bald. Let's go. Ustedes van a hacer una descripción con un mínimo de 3 oraciones. Utilizando, claro está, lo que es el vocabulario que acabamos de ver. Recuerden que aquí tenemos, mire, tenemos aquí. Con este vocabulario, ustedes pueden hacer su descripción. Mínimo son 3, máximo son 7. Mira, aquí tenemos el de la cara. Ustedes ven. Aquí tenemos lo que es adjective to describe her. Describe su cabello. Vocabulary, look, description. Miren aquí. Todo eso lo que tiene que ver con descripción de ustedes. Un pequeño párrafo de 3 oraciones como mínimo para que ustedes trabajen esta tarea. And the last one, y la última, es esta, miren. Final exam. Examen final. Examen final, miren aquí en esta unidad. How many and how much. Ustedes van a elegir el how many y how much. Le voy a explicar en un momento en qué consiste el how many y el how much. Es sencillo. Ustedes van a elegir realmente según la pregunta si es how many or how much. And that's all, guys. Y eso es todo. That's all, folks. Eso es todo, amigos, for this unit, para esta unidad. So, what do we have here, guys? Let's see the activities. Let's count the activities. Vamos a contar las actividades. The first one, foreign. Uno, el foro. Uno. Mira, tenemos una actividad. Una. We have here to make a description about yourself. Hacer una descripción de ustedes mismos. Two. And final exam. Three activities in this model. 3 actividades en este módulo para ustedes trabajar. Very easy, very easy. I know that in this one you're going to finish on time. Ustedes van a terminar todos a tiempo. About this part. Okay. In this case, I'm going to show you something. Les voy a mostrar algo que es importante. Es parte de lo que es la gramática. Parte de lo que es la gramática. Miren, we have here how much and how many. Lo pueden ver, ¿verdad? Can you see that? Sí, sí, yo lo okay. Estoy viendo. Very good. So very easy, guys. Pay attention. How much and how many, que eso es lo que está relacionado. El ejercicio que ustedes van a ver en un momento. Miren aquí. How much significa cuántos. How much and how many means cuántos. Ambas palabras significa cuántos. So, what is the difference between them? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, que el how much, que significa cuántos, se utiliza para los elementos no contables. En la unidad, ustedes van a ver en el vocabulario, como yo le mostré a ustedes, los elementos que son contables y los elementos que no son contables. Ahí ustedes se dan cuenta, se van familiarizando. Entonces, yo utilizo el how much para aquellos elementos que no son contables. Una vez que ustedes conozcan los elementos no contables, según el vocabulario, ya ustedes saben en qué situación van a utilizar el how much. For example, por ejemplo, how much sugar do you want?
O sea, how much significa cuántos y también significa qué cantidad. Escuchen esto. How much and how many significa cuántos y también significa qué cantidad. Por ejemplo, for example, how much sugar do you want? ¿Qué cantidad de azúcar tú quieres? En este caso yo utilizo how much because sugar is a non-count noun. Yo utilizo how much porque azúcar es un elemento no contable. How much orange juice do you want? ¿Qué cantidad de jugo de naranja usted quiere? Yo utilizo aquí el how much because orange juice. Yo utilizo how much porque orange juice, que es jugo de naranja, así como tal jugo de naranja, es un elemento no contable. O sea, yo no puedo decir un jugo de naranja, dos jugos de naranja. Se puede decir en español, pero en inglés se utiliza otra alternativa. Pues entonces esta parte es un nombre no contable. How many significa cuántos, cuántos o qué cantidad. And is used for count nouns. Y se utiliza para los nombres contables. Vean esto. Miren aquí. How many oranges do you need? ¿Cuántas o qué cantidad de naranjas tú necesitas? How many apples does she want? ¿Cuántas manzanas o qué cantidad de manzanas ella quiere? En este caso, yo utilizo how many. ¿Por qué? Because the oranges are count nouns. Porque naranjas son elementos contables. O sea, se pueden contar. How many apples does she want? ¿Cuántas manzanas ella quiere? Yo utilizo how many because apples are count nouns. Yo utilizo how many porque manzanas son elementos contables. Any question about this part? ¿Alguna pregunta con relación a esta parte aquí? About count nouns. En el video, también estaré hablando más detalladamente en cuanto a eso. Miren aquí, para darle paso si tienen alguna pregunta. Count nouns. Recuerden que estamos hablando de los nombres contables. Aquí está en inglés. Name things you can count. They can be singular or plural. Aquí dice que los nombres contables, es como les acabé de explicar, son aquellos nombres que se pueden contar para que tengan una mejor visión de los elementos contables. Los elementos contables tienen dos formas. Dos formas. Teacher, ¿y cuáles son esas dos formas? Bueno, tienen la peculiaridad que pueden ser singular y plural. ¿Cómo va a ser, teacher? Deme un ejemplo. Mírenlo aquí. I want an apple. I want an apple. Yo quiero una manzana. Miren aquí el artículo indefinido que nosotros vimos en la primera unidad. Utilizamos an, que significa un y una cuando una palabra comienza en vocal. I want an apple. Yo quiero una manzana. Ese elemento contable, apple, manzana, puede ser singular y también puede ser plural. Miren aquí. I want two apples. Yo quiero dos manzanas. I want two apples. Yo quiero dos manzanas. Ustedes ven. Ese elemento apple que es contable puede ser singular y puede ser plural. But look what happened with non-count nouns. Pero mire, ¿qué pasa con los elementos no contables? Non-count nouns. Name things you cannot count. They are not singular or plural. Los nombres no contables, como les acabé de decir también hace unos cuantos minutos y se lo estoy rectificando en estos momentos, los nombres no contables no se pueden contar. No se pueden contar. Pero ellos, aparte de que no se pueden contar, no son ni singular ni plural. Como es el caso de los elementos contables, que sí se cuentan y pueden ser singular y plural. Los elementos contables no se cuentan y no son ni singular ni plural. Por ejemplo, aquí miren. I don't eat sugar. Yo no como azúcar. Está bien. Ahora, yo no puedo decir de esta manera. Escuchen y observen. I don't eat a sugar. Yo no le puedo poner un artículo a sugar. Porque yo no puedo decir yo no como un azúcar. Porque azúcar es un elemento no contable. No se cuenta. No son ni singular ni plural. I don't want a water. Yo no quiero un agua. No. En inglés no se utiliza un artículo indefinido con water porque no se cuenta. Entonces esa es la diferencia en ambas situaciones. Miren algo aquí. Recuerden que esto se está grabando para que puedan observar y cualquier pregunta que la puedan hacer hoy o en el transcurso de la semana, estamos a la orden, recuerden. Containers. Los contenedores.
que eso lo vemos ahorita en el vocabulario. Los contenedores se utilizan, déjenme ver aquí, los contenedores se utilizan para que los elementos no contables se conviertan en contables. I repeat one more time, Leandro. Repito una vez más, Leandro, y para todos. Los elementos, los contenedores, se utilizan para que los elementos no contables se conviertan en contables. Aquí tenemos algo, miren. Los contenedores son lo que le llamamos en buen dominicano los prefijos. Aquí tenemos, miren, a pound of, una libra de. O déjeme yo ilustrárselo de otra manera que lo puedan entender. Lo voy a escribir, miren. Los contenedores que vimos ahorita fueron los siguientes, miren. A loaf of, para que lo puedan ilustrar mejor. Significa un pedazo de, o una pieza de. Eso es una pieza de. Eso lo vimos en el vocabulario, ¿verdad? Seguimos. A bag of, una funda de. Estas palabras que son prefijos se le llaman contenedores. Una funda de. Entonces tenemos a can of, una lata de. A bottle of, una botella de. Vamos a poner a glass of, un vaso de. Estoy agregando otros más. A gallon of, un galón de. A esto nosotros le llamamos containers in English. What do they use for? ¿Para qué ellos se utilizan? Se utilizan, miren aquí, a loaf of, a bag of, a can of, a bottle of, a glass of, a gallon of. A loaf of, un pedazo de, una pieza de. A bag of, una funda de. A can of, una lata de. A bottle of, una botella de. A glass of, un vaso de. A gallon of, un galón de. These prefixes are called containers. Estos se le llaman contenedores. Su función es convertir a los elementos no contables en contables. Miren, le voy a poner varios elementos donde dice drinks and foods del vocabulario que vimos y ustedes van a observar que son elementos no contables. Voy a poner milk. Miren, milk, que significa leche. Vamos a ver, water, que eso fue lo que estamos viendo, water. Bread, por citar algunos. Oil, aceite, que eso ustedes lo van a ver. Estos son elementos contables. ¿Qué pasa? Estos elementos contables no se pueden contar. Yo no puedo decir que una leche, dos leches, ni tres leches, ni un agua, dos aguas, y así sucesivamente. Tenemos que valernos de los contenedores para poderlos contar. Por ejemplo, leche. Yo quiero que la leche se cuente. Yo digo, mire, a gallon of milk significa un galón de leche. Ya la leche se está contando ahí, señores. ¿Ustedes ven? Se está contando la leche, un galón de leche. Si yo quiero decir dos galones, le quito la A y pongo two o dos. Two gallons of milk. Agua. Water, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, miren, a glass of water, que es una botella de agua. ¿Ustedes ven? Bread, el pan, teacher. Y el pan no es contable, pero yo puedo decir un pan, dos panes, tres panes. Ok, en español, pero en inglés, yo no puedo decir esto, de que mire, a bread. Teacher. Yes. Si es glass, es un vaso de agua. Ah, sí. Thank you. Gracias. Sí. Muy bien.
Un vaso, exactamente. Yo puse, cometí el error y puse una botella. Thank you, Jordani. Un vaso de agua, correcto. Entonces, a bread, un pan. No, no se dice así. Two breads, y que dos panes. Poner tanto en cifra como letra los panes, no. Para yo decir un pan en inglés, yo digo a eso. Mire, mire cómo se dice un pan en inglés. A loaf of bread. Así es que se dice un pan. Si yo quiero decir dos panes en inglés, yo digo esto. Two loaves of bread. Eso significa dos panes en inglés. Entonces, esto es importante que lo tengan en consideración. Poco a poco lo van aprendiendo. Miren aquí. Containers. A loaf of. A bag of. A can of. A bottle of. A glass of. A gallon of. Todos esos son contenedores. En el vocabulario ustedes van a ver tres o cuatro. Yo le agregué estos más. ¿Cuál es la función? What is the main function of containers in this grammar, in this aspect, especially with count nouns? ¿Cuál es la función principal para los contenedores en esta gramática de los nombres no contables? Bueno, valga la redundancia, los nombres contables se hacen contables por estos contenedores. Miren aquí, milk significa leche, water, agua, bread, pan, oil. Milk, leche. Es un elemento no contable. Ahora, se hace contable cuando yo digo a gallon of milk. Le pongo este contenedor y pongo el producto. Mira, un galón de leche. Water, agua. El agua, así como líquido, como materia líquida, no se cuenta. Ahora, se cuenta cuando yo digo a glass of water, un vaso de agua. A bread, two breads, un pan, dos panes. Esto no se utiliza en inglés. No, porque bread es un elemento no contable que se hace contable a través de este contenedor, que se pronuncia a loaf of. Si yo quiero decir un pan en inglés, yo digo a loaf of bread, que significa un pan, un trozo de pan, un pedazo de pan. Si yo quiero decir dos panes o dos trozos de panes, dos pedazos, two loaves of bread, dos panes. So, and it's applied to all non-count nouns. Todo esto aplica para los elementos no contables. Miren aquí, oil. Oil significa aceite. ¿Cuál contenedor yo utilizo para que sea contable? Mire este, a bottle of oil, una botella de aceite de la que venden en el colmado, a bottle of oil. El aceite no es contable, pero se hace contable por una botella de aceite, a bottle of oil, and so on. Y así sucesivamente es relacionado a los containers. Any question, guys? Any question? Any question? So this unit is really interesting. Es interesante esta unidad. Solamente hay que practicar, escuchar los videos, observar una vez más esta videoconferencia para que ustedes puedan sacar el mejor provecho. Y de igual forma o manera, tienen una pregunta, recuerden que ustedes pueden contar conmigo. You can count on me. Pueden contar conmigo. Any question? Any question, guys? Remember, we are in unit 6. Estamos en la unidad número 6. Señores, estamos en la número 6, estamos ya más de la mitad del curso. You must or you should working very hard. Deben seguir trabajando fuerte en los conocimientos. Ya realmente, como decimos en buen dominicano, el que espera lo mucho, espera lo poco. So, let's take advantage of the time of these 3 weeks. Vamos a tomar los conocimientos más profundos, específicamente en estas 3 semanas. Y no solamente por terminar, no. No solamente por terminar, más bien para nosotros poder tomar los conocimientos necesarios según el curso. So, guys, any question? Let's see here. Jordani, Leandro, Juan, Juana Viña, Carlos, Victor, Lysis. Hello, teacher. Yeah. Voy a estudiar bien los no contables y lo contable. Correcto. Para ejecutar bien las oraciones. Correcto. Y para tener buena pronunciación de esos objetos que son utilizados en el inglés. Exactamente, exactamente. De igual forma también yo les voy a enviar otros videitos en el grupo de WhatsApp para que ustedes fortalezcan esos conocimientos. Remember, on Thursday, el jueves, you will have some conversations evaluation. Van a tener una evaluación de la conversación and a dictation on Thursday. Please be on time because I pretend to begin around 6:05. Yo pretendo iniciar a las 6:05 rayando con todo el proceso.